lanza Molina, el toque para Padilla, el taquito otra vez de Padilla, atención Molina con el centro, le va a buscar Bernárdez, le queda Bernárdez, atención, la pelota, el toque para Padilla, el taquito otra vez de Padilla, atención Molina con el centro, le va a buscar Bernárdez, le queda Bernárdez, atención, la pelota, Sánchez, puede ser para Sánchez, puede ser para Sánchez, le va a pegar el centro, se llega al cabezazo, qué buen cabezazo de la foquita Bernárdez, estuvo a punto de con la punta la mandó Martín Sánchez, que levanta la foca. La gana Cuba, la tiene la foca. Esa es la final, le pegó. Domingo, el centro, el caso, el viejo Fernández, el balón de Villa. Ataca Honduras, va a llegar el disparo. ¡Gol! 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 La pelota que perdió la selección de Panamá. Apareció Jefferson Bernárdez. La controla de zurda, le pegó el balón en un pique y se le va el portero increíblemente a José Calderón. Honduras 1, Panamá 0. Bueno, por la virtud de la foca, ¿eh? Soltarla para él. Cuidado con esta opción, el disparo. Casi llega el Andrés Morales. Esta puede ser. Aquí buena. Está la posibilidad para el segundo gol. Puede llegar el segundo. Aquí va liquidar. ¡Qué tapada el portero! Espectacular el portero, porque iba la pelota al ángulo. Ahí está la jugada. Vea cómo baña el zaguero central a Anderson. Oye, bien, bien ahí la foca. Mire, va buscando ya cruzar. La pelota de tiempo, pero el portero le cambia la misma. Otra para que la vea. Qué tapada. Secuencia ofensiva, cabezazo en la línea, el balón traspasa y aquí lo vuelve a parar esta jugada hacia el segundo palo y después la devuelve y aparece con el hombro José Aragón Tosa, el rebote de nuevo para los loros, ahí el cabezazo de Coto contra remate. A ver entonces, y hay jugadores adelantados, hay uno que saca provecho, el que hace. Sí, aquí no, porque el cabezazo es del defensor. Ahí todo va bien. Ahí sí. Ahí sí. Está en posición, Luis. Es correcta la decisión.